Earthworm Jim es un juego programado por Sega Entertainment en un primer momento para Mega Drive en 1994, aunque no tardaron en aparecer más versiones, siendo la primera de ellas la de Super Nintendo, que salió muy poco tiempo después de la versión original. Otras versiones fueron las de las consolas de 8 bits como Master System, Game Gear o Game Boy, por no hablar de las ediciones especiales para Mega CD y PC, que mojaron enormemente con contenido extra al original, basándose gráficamente en este, pero como reza el título me voy a centrar en el juego de Mega Drive y en el de Super Nintendo. En pantalla se muestran ambas versiones sonando además al mismo tiempo, aunque las diferencias gráficas, sonoras y de jugabilidad se comentarán más tarde. A la derecha se presenta el original de Mega Drive y a la izquierda el juego en su versión de Super Nintendo, luciendo ambas bastante semejantes, aunque con sus diferencias. Como puede verse en las imágenes, nos encontramos con un juego que combina perfectamente las plataformas y la acción, protagonizado por un personaje muy peculiar, una lombriz de tierra a la que le cae encima un supertraje que le proporciona la capacidad de hablar y una serie de superpoderes que incluyen saltar, disparar o dar latigazos con la cabeza, con los cuales se puede acabar con los enemigos y también engancharse algunos puntos. Pero si ya de por sí es curioso el protagonista, no lo serán menos los jefes ni escenarios, que incluyen gordos que vomitan pescados, un gato que se lame mientras lucha e incluso un moco, además de escenarios como el interior de algún tipo de organismo y cosas semejantes. Gráficamente ambos juegos son fantásticos para los sistemas en los que salieron, pero aunque visualmente son muy semejantes, tienen algunas diferencias que los distinguen. Empezando con Mega Drive, nos vamos a encontrar con un personaje muy bien diseñado y con unas soberbias animaciones, como no podía ser de otra manera tratándose de David Perry. Pero esto también incluye a los diferentes enemigos, también muy bien hechos.
Por otro lado, los escenarios son extremadamente detallados, con muy buenos efectos y un colorido perfecto. Super Nintendo también luce espectacular, incluso en algunos elementos luce mejor, aunque también en otros peor. Como en la otra versión, Yuen cuenta con fantásticas animaciones, tal vez un poquito peores que Mega Drive, pero los enemigos son todos muy parecidos a los que salían en la consola de Sega. Sin embargo, donde se desmarca esta versión es en el colorido, que generalmente está mejor que en la versión de Mega Drive, pero la mayor mejora es que algunos escenarios están redibujados e incluyen nuevos efectos que quedan espectaculares, además de nuevas capas de scroll en ciertos niveles, como en la primera fase, que se presenta más bonita que Mega Drive, al igual que el nivel que vemos en estos momentos, What the Heck. Sin embargo, otros niveles están mejor acabados en Mega Drive, como el nivel submarino, que cuenta con mejores efectos para el agua la versión de la consola de Sega. Además, la resolución en Super Nintendo es mucho menor, dando la falsa sensación de que los sprites son más grandes, aunque también están ligeramente más chafados. En este tema le doy la victoria, por muy poquito, a Mega Drive. Sonoramente y musicalmente, ambas versiones también cuentan con sus diferencias. El juego de Mega Drive cuenta con melodías muy bien compuestas y que se adaptan perfectamente al hardware de la máquina, sonando a algunas piezas muy bien. Los efectos de sonido están realmente conseguidos, especialmente los efectos para los gritos y voces de Jin y otros sonidos del estilo.
Super Nintendo presenta las mismas melodías que Mega Drive, aunque suenan diferente, habiendo unas que suenan mejor, pero también otras que suenan bastante peor, como por ejemplo la del primer nivel. Además, a diferencia de Mega Drive, en la que hay una música específica para el título del nivel correspondiente, en Super Nintendo la música del título es la del propio nivel. Super Nintendo cuenta también con buenos efectos de sonido, pero aunque algunos suenan mejor que en Mega Drive, hay una cantidad de voces y de efectos mucho menor. Es por esto que le estoy un empate en música, quedando Mega Drive por encima en lo que son ya los efectos de sonido. Jugablemente ambos juegos también son semejantes, tanto en el sistema de control como en el desarrollo de los niveles y la ejecución de los comandos. Super Nintendo, así pues, cuenta con control preciso y sencillo que permite manejar a la lombriz con facilidad, aunque también hay que advertir que es un juego muy difícil y hay ciertos puntos que requieren de mucha habilidad. Por otro lado, Mega Drive presenta un control, si cabe, más depurado que el de Super Nintendo, con un desarrollo más fluido y un manejo en general más preciso, y además el hecho de su mayor resolución juega a su favor a la hora de ver lo que nos espera más tarde. Pero la mayor diferencia es que esta versión para Mega Drive incluye un nivel entero que falta en la versión de Super Nintendo, Intestinal Distress, el cual tiene como jefe final una de las criaturas más extrañas del juego. No es un nivel muy extenso, pero esto, unido a su mejor control, hacen que me decante por esta versión en este aspecto. We'll be right back.
Pues teniendo en cuenta todos los factores analizados, doy por vencedor absoluto a la versión de Mega Drive, no tanto por lo técnico, porque ambos juegos tienen una calidad muy similar que casi que depende de los gustos personales, excepto por la mayor cantidad de efectos sonoros de Mega Drive, sino por el tema de la jugabilidad y sobre todo por ese nivel extra que incluía el original de Mega Drive, aunque también hay que decir que el de Super Nintendo es muy bueno. Pues dejamos esta comparativa ya aquí. Espero que os haya gustado y no dudéis en dejar vuestra opinión. Nos vemos en la siguiente batalla de versiones.